Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Everyone is like with the cameras off today. Hello. Hello. I need to see the people today. Where are you guys? I only see a couple. Hello. Va, para los que no tienen la cámara encendida, traigo una actividad especial hoy. Así que voy a empezar a contar las personas que no tienen la cámara encendida. Veo un par. ¡Ah! ¡Qué cosa! O sea, así se encendió. ¡Qué barbaridad! Ajá, ajá. Ok, pero todavía tengo un par. So, I'm going to write the names down. Let's see. I have Fátima, Claudia, Joanna, Julissa. These people have the cameras off. Me mandan una justificación si la tienen apagada y a ver si es válida. If not, you need to have it on, okay? So, please, thank you. Solo una persona me mandó un WhatsApp ahorita que se maneja en el transporte público, así que no la puede encender porque pues le van a robar el teléfono, tal vez. I don't know. Ustedes saben el país que vivimos. Teacher. Ok, thank you. Gracias por avisarme, Claudia. Y gracias por avisarme, Julissa. Ok. Joanna, sigo pendiente de su cámara, Joanna. Ok, guys. So, welcome to the class. This other day. One more time. How are you? How are you doing today? Did it rain yesterday where you live? Did it rain? Or not? No? You didn't have rain? En ningún lugar llovió ayer? No. Wow, solo aquí llovió entonces. It rained? Yes, llovió en su... Okay. El Salvador. Yes, it rained really, really hard here. Aquí llovió súper, pero súper fuerte, tan fuerte que hasta los canales donde va el agua se cayeron. So, es un desastre. Pero ahora hay un gran sol. Y no sé si ustedes saben qué pasa cuando llueve muy fuerte y después hay sol. Hay un efecto. Vapor. Hay vapor. Calor. Horrible. Horrible. You don't have an idea. I'm sweating. It's horrible. So, prefiero que no llueva para ese chiste, right? So, guys, we're going to go with the class for today, but first of all, as you know, we need to go through the attendance. Preguntas sobre la plataforma. Recuerdo que ayer antes de irme, una persona me dijo que tenía una pregunta sobre la plataforma, pero como ya era hora, like, no lo hicimos, creo que fue Ana Rebeca. Entonces, Ana, si puede escribirme ahí en el chat cuál es el ejercicio que tiene problema, solo escríbamelo ahí en el chat. Va, ahorita se lo pongo. Okay. ¿Al personal o al acá en el chat, si les aparece a todos o a mí no hay problema, pero okay. Solo mándelo para que yo lo pueda ver, ¿verdad? Thank you very much. Si también ustedes tienen dudas en alguna otra cosa de la plataforma, aquí en el chat me escriben, teacher, ejercicio tal, tal, en el literal A o en el primer ejercicio, en el segundo, el tercero, y yo lo reviso y lo vemos juntos, ¿verdad? Y juntas. I'm gonna go with the attendance, como siempre, cámaras encendidas, nombres completos, ¿ok? Mónica Judith es la persona que me dijo que iba en el transporte, y Julissa, yes, espero que pueda encenderla por lo menos para la attendance ahorita. Let's go. Alicia Marlene García Asensio. Nope. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here, teacher. Yelmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. ¿Dónde está Dilia? Ok. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Ok.
que hay allá al fondo, pero le oí. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Good. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Excellent. Katherine Tatiana Galvez López. ¿No está Katherine aún? Ok. Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. Here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. Here. I'm here. Okay. Mercy Stephanie Martínez. Mónica Judith Patiza Capa. I'm here. Excelente. Cuidado ahí con el phone, ¿verdad? Ricardo José Naranjo Alegría. I'm here. Excelente. And Yancy Yvette Mejía Maravilla. I'm here. Excelente. Thank you very much. So, ¿alguien se conectó en lo que pasé asistencia? Nope. Excellent. So let's go with the chat. Si tienen más problemas en la plataforma, me dicen. Ejercicio 4.12. Déjenme ver. Inglés corporativo. Let me check. 4.4. 4.12 y la conversación 3, parte A. Conversación 3, parte A. Este ya lo habíamos hecho, según lo que veo aquí. Ya habíamos ido sobre este ejercicio. So, conversación 4.12. Aquí... ¿O le puedo compartir pantalla rápido? Para que vea cuál es el que me ha salido mal. Ok, pero eso no es una conversation. El 4.12, sí. Veo aquí que no es una conversation. El 4.12 es un knowledge check de donde tienen did you watch television last night y así. No, pero o sea, son como tres conversaciones que lo separa, que dice conversación 1, conversación 2 y conversación 3. Le voy a dejar que me comparta, pero mire lo que me parece a mí. Look. 4.12. Sí, sí es del 4.12, pero no, no es ese. Este sí es el que usted no. Lo explico. Ok, compártame. Vaya, ahorita. ¿Hasta qué nivel llegamos acá? ¿Cómo así, Maylene? ¿No? 4.9. Oh, 4.9. Ah, pues me equivoqué en eso. Ok. Did you take any classes last summer? Yes, I did. I thank you, Andrea. El verbo es en pasado, porque ahí termina la oración. Yes, I did. Sí, lo hice. I, yo tomé lesiones de tenis. So, take, el pasado de take es, me decía Andrea. Took. ¿Puede deletrearlo para Ana, please? E-O-O-Q. Q. K. Okay. ¿Del enviar? ¿Qué tal? ¿Ya también? Ah, pues sí. Ya le parece de casualidad que ya le envié, ya lo hice todo yo. ¿En la plataforma? Sí, bueno, hasta la sección 5 que dice que tenemos un examen final de 6 preguntas. Ya, ya. Ajá. Va, ya voy a revisar. Bien, solo era eso, ¿verdad? Sí, solo era eso, gracias. Excelente. Yes. Teacher, I have a question. Yes, tell me. At the fine, the 5.11 lesson objective,
I don't have the green chip. No, that's okay, that's okay. No, no se preocupe por eso. Si es un objetivo o un video, that's okay. El problema es cuando usted tiene, por ejemplo, un... what is the name? Like, un knowledge check. Y en el knowledge check, si le parece malo, ahí sí. Okay. Okay. Bye. Otra cosa, en mi caso, no me enviaron la otra parte de... para continuar con el curso, solamente me enviaron para hacer la encuesta y listo. Así que no sé si eso sea algún problema o nos van a enviar luego. Vaya, déjeme preguntar ahora, no sé si sigue el compañero aquí. Yes, si me puede confirmar ahí, Luis, si ya les enviaron a todos o faltan algunos alumnos, ¿verdad? Vaya, estoy en el Student Admin ahorita para decirles quiénes me parecen que ya completaron todo, porque solo subí las notas. Me decía Mylin que terminó ya. Yes. Ya me parece su nota final. Yes. Yes, ya tengo nota final. Nada más, Mylin, que si yo pudiera darle un consejo, la semana 3 puede repetirla porque tiene una nota algo baja. Entonces, en la semana 3, si la pudiera volver a repetir. ¿Cuál es esa? La sección 3. Déjeme revisarlo. ¿Qué nota aparece? Sí, me aparece, pero me aparece con una baja nota. O sea que puede volver a hacer los ejercicios y tener una mayor nota. ¿A qué nota aparece? ¿Se la manda privado? Sí, por favor. Vaya, ahorita le mando su nota aquí, en esa sección, para que usted vuelva a... A ver. Mylin, aquí está. En promedio la puede ver. Yes, ella la puede ver también en promedio. Le muestro lo que me aparece a mí. También me decía Ricardo, ¿verdad, Ricardo? Que usted me decía que ya terminó. Yes, teacher. So, Ricardo, let's see. Yo también. Yes. Ricardo has 100. Yes. ¿Quién más? Okay. Yo ya terminé también. Fátima. Yes. Igual yo, teacher. Ana Esmeralda. A las personas que felicité, sí. Vamos a ver, Ana Esmeralda. A ver, a los que ya terminaron su plataforma, igual siempre le puedo felicitar después cuando hacemos allá, pero ahorita déjenme ver. Sí, Ana dice que ya terminó todo, total 100. Y Fátima. Yes, 100. Yes, tiene 100 ya de final. Yes, that's true. So, para las personas que no han terminado, les motivo siempre a que sigamos haciendo la plataforma, because that's very, very important. Es como lo más importante aparte de las clases, es un 50-50, right? Okay, guys. So, in last class, we were practicing and we were practicing the pronunciation with the ED of the regular verbs. Also, we were practicing a little bit about irregular verbs. Claudia, dígame. Teacher, fíjese que a mí me enviaron un chat que podía pasar a recoger el certificado del primer módulo. Yes. Pero yo tenía entendido que se suponía que el certificado lo iban a dar hasta que nosotros termináramos todos los 15 meses. No, cada módulo hay un certificado. Sí, es que me dijeron de que podía irlo a retirar esta semana porque en el chat pusieron equivocada la fecha. Y yo hablé y la cosa que me dijeron que esta semana podía pasar a recogerlo. Ok, sí, esta semana puede pasar a recogerlo. Eso no es ningún problema. Pasa que en cada módulo, ustedes ya van por el tercero. Entonces ya tienen dos diplomas ahí. Entonces ustedes ya pueden pasar a recogerlos. Creo que le dieron la fecha máxima este sábado, si no mal recuerdo. Yes, teacher. Ok, este entonces... Acérquense en esos momentos, ¿ok? Aquí me confirmaba, perdón, Miley. No, gracias. Lo que pasa es que esa sección no la hice porque el audio no se escucha. Entonces, cuando le pregunto, bueno, creo que es la del 3.10 Knowledge Check, está un audio en donde dice, where can the woman get stamps? Or what do they need? Entonces, el audio no se escucha. No corre. Sí se escucha, pasa que a veces hay problema. Dele en una parte que aparece una flechita arriba y la va a mandar a un documento de Drive donde sí le va a aparecer el audio. Ahora sí, gracias. ¿Verdad? Sí. Ahí está. Ya me sé los trucos de la plataforma. Ok, very good. So, me dice aquí, me decía Luis,
mencionarles que la próxima semana les estaremos confirmando la reinscripción por correo y por WhatsApp. Así que si no les han confirmado reinscripción esta, pues la próxima semana, dice aquí el compañero Luis. No se preocupen por eso. Ok, so, ¿no más dudas? Nope. Muy bien, gracias. Excelente. Let's go. Claudia. Pero, que no se vayan a pasar, porque también ha habido veces que me han mandado el chat uno o dos días antes de la fecha límite. Por lo menos a mí me lo enviaron el lunes, creo, que tengo hasta el 26 para poder hacer la inscripción del siguiente módulo. Y a mí me pasó anteriormente en el módulo pasado, me cayó el chat el mismo día en la mañana. Yo ese día estaba trabajando, la cosa que lo hice un día después y yo me equivoqué en la firma. O sea, en este módulo casi quedó afuera por ese problema. Porque okay, me enviaron bien a destiempo el chat. Vaya, vamos a intentar de que no sea así. A veces es como que, imagínense, ustedes son un grupo conmigo y en este mismo momento hay otras clases enseñándose. Entonces, a veces es como que mucha gente, pero vamos a intentar que no sea así para que no se quede sin su cupo, Claudia. Sí. Ok, very good. You're welcome. Ok, so, ¿qué hice? Me metí en pantalla completa. There we go. Ok, so, solo capturita para que no se me olvide. Solo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. La mejor sonrisa que pueden encontrar. Excelente. Very good. Ahí cuando me dicen ya que sonría, que haga una pose o algo, le digo, es lo que es. Esto es todo lo que puedo hacer. Si ya no se puede hacer nada más, yo no puedo hacer más. It is what it is. Ok, guys. So, ¿de qué estábamos hablando en la última clase? Que yo les dije específicamente que íbamos a hacer una actividad. Like, very important activity. Y ustedes se pusieron hasta rojitos, rojitas. Y like, no, teacher. Do you remember? Verbos no. Irregular en pasado. Irregular verbs in past. Ajá, and what else? So we were practicing. En the irregular verbs, les di una lista, ¿verdad? Que eso no es, o sea, no hay más nada, no hay otra ciencia que no se pueda hacer que no es aprenderse una lista. Esa es una lista corta la que les compartí. Hay unas listas más largas, si quieren se las puedo enviar al chat de WhatsApp o en algunos links de PDFs para que se lo aprendan. Like, there's no... No hay una cosa como ciencia o como una estructura para aprenderse los irregulars. Los irregulars cambian su forma y no hay nada más que aprendérselos. Les voy a explicar algo así como a grandes rasgos para que usted sepa de el inglés, ¿verdad? El inglés, como el español, se divide en diferentes tiempos verbales. ¿Yes? Los verbos cambian en español según la persona. Gracias a Dios en inglés no. En inglés se mantiene el verbo. Solo la tercera persona, la S, ya saben ustedes, ¿verdad? Pero todo lo demás se mantiene. Pero existen diferentes tiempos. Uf, unos que van a ver estén avanzados, que si yo lo pienso ahorita ni me acuerdo cómo se llaman esos tiempos. Así como en el español existe un tiempo que se llama el pretérito plus con perfecto. No saben qué es eso, ¿verdad? So, imagínense, en inglés, el pretérito pluscuamperfecto es como habiendo, habido, amado. Algo así como, like, la estructura bien grande, ¿verdad? Ahora, en inglés pasa lo mismo, pero no tan complicado como en Spanish. Like, in English, we have, no sé, estos tiempos verbales se le llaman tenses. Que es, tenemos el present, tenemos el past, tenemos el past perfect. Estos son los que se ven en básico. Solo se ven en básico y el futuro cercano que es going to o gonna, right? So, en el simple past solo les agregamos ed at the end of the verbs o el verbo cambia si es irregular. El pasado perfecto o el presente perfecto, y ya van a ver más adelante, son para hablar de experiencias. Pónganme atención, pues, para que cuando lleguen ese momento digan, ah, ya, yo ya sabía de esto. En el pasado perfecto o en el presente perfecto se utiliza un tercer tiempo verbal. Ya no es presente simple, ya no es pasado simple, sino que en esta vez el verbo cambia y se convierte en pretérito. ¿Cómo se dice? Past participle. Pasado participio. El pasado participio
ya cambia. For example, les voy a hacer un ejemplo para que sepan que se tienen que aprender tres columnas, porque se van a encontrar tres columnas y ustedes van a decir, pero si este es presente y este es pasado, ¿este qué es? Es el pasado participio. So, por ejemplo, hagámoslo con el verbo to be. I am a teacher. ¿Esto es qué? Si yo digo I am a teacher, ¿qué es esto? Presente. ¿Es un presente? Le. Simple. Luego si digo I was a teacher, ¿eso es un? Pasado simple. Simple past. Pero si yo digo I have been a teacher, Pasado participio. I have been a teacher. Yo he sido una profesora. Sido. Ve cómo el sido ya es, yo he sido, ya cambia. Es un verbo que existe ahí en el presente perfecto o el pasado perfecto. Que estos son para hablar de experiencias. Yo he sido una maestra, right? O yo he sido una maestra por, I have been a teacher for 5 years. I have been a teacher for 6 years, ¿ok? Estoy hablando ahí de un presente simple. I have been a teacher, right? Les explico esto, no para que se vayan allá, porque esto lo van a ver más adelante, tal vez lo doy yo, tal vez lo da otro maestro, whatever, no importa, se lo van a enseñar bien, yo sé. Pero quiero que entiendan que hay tres columnas que se tienen que aprender de verbos. Present, que es el infinitivo del verbo, su forma base, past y pasado participio. ¿Okay? Para los regulares es bien fácil, súper fácil, porque para los regulares el mismo pasado es el participio, the same. So, worked, I have worked there, y es lo mismo. Pero en los irregulares hay tres columnas que se tienen que aprender. Por ejemplo, be, was, where, been. Luego está begin, begun, begone. Sí, ahí se los van a aprender, ahí se quedan a uno en la mente y ahí uno los anda, ¿verdad? So, es para que lo aprendan más adelante, solo se los digo. So, ahorita, y estábamos viendo en la última clase cómo hacer questions. How to make questions with the past. Obviously, teníamos las simples que primero solo se contestan con yes o no. ¿Cómo iniciaban esta? Las preguntas cerradas. Did you sleep? Did, porque es el auxiliar. Luego tenemos el sujeto que es you, me decía. ¿Y el verbo? Sleep tonight. Sleep, did you sleep tonight or last night, mejor, como estamos hablando del pasado, yes, last night. So, en este caso, ¿quién me explica por qué este verbo no está en pasado? Why? Porque did es el auxiliar. Did is the auxiliary, y did está en qué? Pasado. Past, right? So, did you sleep last night? ¿Cómo podemos contestar estas preguntas de dos? Solo se puede contestar de dos formas porque es una pregunta cerrada. Se puede contestar con yes, I did. Yes, I did. No, I didn't. No, I didn't. Preguntas cerradas, closed questions. Did you sleep last night? Yes, I did. No, I didn't. So, ahora, ¿qué pasa si yo quiero convertir esta pregunta en una pregunta específica o abierta? ¿Qué hago? ¿Qué agrego al inicio de la oración? De la pregunta, perdón. WH question. WH question. Words, right? So, for example, let's add where. Solo agregué where al inicio. ¿Qué pregunto aquí ya? ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? So, where did you sleep last night? Y esta ya no la voy a contestar con yes or no, right? Sino que voy a contestar ya con una oración que diga lo que me están preguntando. Si habla de dónde, entonces estoy hablando de qué? ¿De un? Lugar. Lugar, thank you very much. So, I, como si es pasado, el verbo aquí sí va a ir en pasado. I slept in my house. So, I slept in my house. ¿El lugar donde dormí? My house, right? ¿Me está preguntando un lugar? Yo doy un lugar, right? So, esas son las preguntas de double edge. Vamos a hacer otra. Díganme una double edge word. Why? Why? Diga, ok, tenemos did, obviamente. Why did?
Why did you? Dígame un verbo. Learn. ¿Cómo? Why did you? No me quieren decir nada. Why did you? Fine. Well, fine. Okay. Why did you study English? ¿Por qué estudié inglés? Why did you study English? So, alguien que me diga cómo voy a contestar siempre que la pregunta sea why. Because. Exactly. ¿Y qué es because? ¿Por qué? Porque, pero para respuesta. Exactly. So, why did you study English? Because I, what? I wanted a new job. Because I wanted a new job, maybe. En mi caso fue porque me obligaron. Pero miren, aquí estoy. So, because I wanted a new job. Why did you study English? Because I wanted a new job. Because I want to travel to another country. Because I like English. Many people like English. A mucha gente le gusta el inglés. Y esto es como muy importante. A la hora de aprender, así se le queda a uno si le gusta. Right? So, these are like reasons. Let's do another one. Vamos a hacer otra. Deme otra double H word. Entonces me estén durmiendo, pues. When. When. Okay, when. Did. Hagámoslo ahora con she. When did she. Verb. Bye. Like. Take. What? Take. Take. When did she take? When did she take a shower? ¿Cuándo se bañó? Right. When did she take a shower? So la respuesta sería she. ¿Y cómo era take in past? Took. Took. She took a shower in the morning, maybe. Ya se bañaron, ¿verdad? So, when did she take a shower? She took a shower in the morning. Me está preguntando cuándo. Entonces, obviamente, si me está preguntando cuándo, here, mi respuesta va a hablar de un tiempo. Yes? So, si me está preguntando por qué, mi respuesta va a hablar de una razón. Si me está preguntando dónde, mi respuesta va a hablar de un lugar. Todo tiene sentido en inglés, así como en español. Yes? ¿Se comprende? Yes, teacher. Okay. Yes, so now, yes, pero dígame, yes, cuando no comprendan algo, dígame, teacher, I don't understand. Porque estoy aquí para explicarles, luego les voy a mandar a hacer una actividad. Y cuando lleguen a la actividad, ¿y qué vamos a hacer usted? ¿Usted le entendió a la teacher? Y que fíjese, o llego allá y todo el mundo está, no, es que ahorita lo estamos haciendo, teacher, right? No me dejan mentir que eso pasa en los breakout rooms. So now, vamos con la actividad que todos y todos están esperando para el día de hoy. Double H questions. También son preguntas del pasado. Todos son para hablar de pasado. Algunas no están en pasado porque algunas son como do you remember. Okay. So vamos a leerlas y ustedes van a escoger las que quieran. Right. En estas actividades siempre se vuelve bien interesante la clase. So pay attention, please. Let's go here. Conversation. Preguntas que pueden hacer para hablar del pasado. La primera que tenemos ahí. Déjenme notar. Yo no sé por qué esta flechita no la puedo poner que se haga para el otro lado. I don't know. Okay. So, the first one. Look at this. What did you do last weekend? Pregunta básica. ¿Qué hiciste el fin de semana? Okay. Number two. What did you do your last vacation? ¿Qué hiciste tu vacación pasada? Right? Easy. Did you finish the homeworks? Ah, ya terminaron la plataforma. Está, voy por preguntas fáciles. Podemos llegar a unas ahí, ¿verdad? Que ya. What is the funniest thing you remember as a child? ¿Creen que sepan qué dice esta pregunta? ¿Qué es lo más, qué, cuál es la cosa más divertida que recuerdas de tu infancia? Exactly. Piensen, ahorita vayan pensando. Yo sé que todos ahorita van a quedar como... Right. Do you remember your first crush? ¿Se acuerdan de su primer crush?
How was it? Esta pregunta es, ¿cómo fue? ¿Le correspondieron? ¿Le dijeron no? Right? Who cooked last night's dinner for you? ¿Quién cocinó la cena anoche para ustedes? Y si nadie, I did. I cooked my own dinner, right? What did you do last Christmas? Right? Another one. What did you do last Christmas? Yo encerrada por el COVID. What was the last present you received? Miren, esta parece mentira, pero todo el mundo se queda como, ¿y cuál fue el último regalo que a mí me dieron? What was the last present you received? Right? Los de la luz me mandaron la factura, teacher. When did you start? Oh, I'm sorry. Esta era de otro, era de otro grupo. Espérenme un momento. Voy a quitar esta porque esta era de una compañía que estaba antes con ellos. At your job le vamos a poner. Un grupo cerrado. When did you start your job? What did you first love? Okay, ahí ya lo tengo bien. Okay, let's go ahead. So van a hacerla así, miren. When did you start at your job? Si actualmente se encuentran trabajando, ¿cuándo inició en ese trabajo? And how was your first week like? ¿Cómo estuvo tu primera semana? ¿Cómo fue esa primera semana del trabajo cuando uno no haya ni qué hacer, right? Y a veces uno mete la pata. Number 10. What was your first job? Did you like it? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Te gustó? Y si es que tuvo un primer trabajo, porque some people, like, no han tenido trabajo todavía, porque vivimos en El Salvador, right? And that's okay. So, y la última pregunta que está aquí es, did you seriously injure a part of your body as a child? What happened? Yo creo que a mucha gente le pasó que de pequeñitos nos herimos seriamente o nos... pues algo nos pasó bien serio en nuestro cuerpo cuando estábamos pequeños. Tuvimos un accidente, que en la bicicleta, que me subí un palo y me quebré el brazo, que me golpeé la cabeza, que me tiraron una piedra jugando. I don't know. Many things could have happened when you were a child, que las puedan recordar en este momento. So, en este momento quiero que piensen que podrían responder a cualquiera de estos y vamos a hacer una práctica conmigo. Le voy a dar la oportunidad que me pueda hacer cualquiera de estas preguntas. Let's see. Bueno, quien quiera preguntar, levante la mano. Aquí me va a aparecer, pero levante la mano para que me aparezca. Si no, no le doy la palabra. Y si no quieren preguntar, that's okay, los mando a ustedes. Nope, nadie quiere hacer pregunta. Excellent. So, si no quieren hacer la pregunta, vamos a pasar a la actividad de ustedes y yo les voy a hacer preguntas a ustedes. Right? Muy tarde, Diana. Bueno, pues le doy el chance. Ok, Diana. What was your first job? My first job was as a teacher. Okay. In 2015, I think. 2015. So that was my job. I have always been a teacher. Thank you, Diana. Ok. Nobody else? You like it? Did you like it? Yes, I liked it. Yes, I liked it. Fátima, vi su mano ahí rapidito y luego bajó. Do you remember your first crush? Yes, I do. His name was Christian, I think. But I was little, era chiquitita, so yo decía que me caía. Right? Like, I didn't like him. Like, typical. No, me cae mal. Right? Se recuerden que después tienen que hacer esta. How was it? Yulisa, tell me. What did you do last Christmas? What did you do? Oh, last Christmas, actually on Christmas Day, I got diagnosed COVID. So I spent my Christmas alone in a bedroom with the windows and the doors closed. And the food didn't have a taste. Thank you, Yulisa. Okay, guys, now it's your turn. So, right now, remember, the most important thing, no es que me vayan a empezar a hablar en español. Ah, es que la física, la Navidad pasada, yo hice esto. No. The most important thing here is que ustedes utilicen esos verbos en pasado. For example, what did you do last weekend? Oh, I went
to visit my family. I bought a hot dog. I slept all day. So the verbs in the past. Eso es lo que yo quiero que hagan ahorita. Esos verbos en pasado, ¿ok? Tomen una captura porque de aquí van a tomar cualquier pregunta para sus compañeros. Recuerden, lo más importante son esos verbos en pasado. Y hay de la breakout room a la que yo vaya y no estén hablando. Aquí le voy a venir a hacer esta pregunta. ¿Que cuál fue su primer crush? Hasta cómo se llamaba, le voy a preguntar. La dirección y todo. Luego se hacen virales. ¿Qué tal si de aquí nace una historia de amor? Wow. Right? When? Well, your first crush puede haber sido un actor. I don't know. The crush is amor platónico. So it can be an actor, it can be a singer, right? Chayanne teacher. Right? Excellent. Are you ready? Entendemos de qué se trata la actividad. Tell me, dígame, ¿qué vamos a hacer, tell me? Vamos. Se lo voy a decir en español porque para mí el inglés sí me pues. No, pero ahí vamos. Vamos a hablar sobre lo que, según la pregunta que nos hagan, vamos a responder en pasado las diferentes opciones que tengamos. Ok. Veamos pasado. Excelente. Vale, redundancia. Yes. So, tienen que hacer por lo menos 5 preguntas. 5. At least 5 questions. Ok. At least 5 questions. So, se van a los breakout room y ahorita quiero, like, blah, 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 blah. It's my time to be quiet and it's your time to speak. Verbs in English, the past, and talk about your experiences. No se preocupen de que les salga perfecto. Preocúpense de que los verbos lo digan en pasado y que comuniquen su idea. ¿Dudas? ¿Podría recordar la estructura para responder? Si es afirmativa, sujeto, verbo en pasado y complemento. I was a teacher. So, sujeto, verbo en pasado, complemento. I was a teacher. I lived in, or I don't know. I, sé cuál fue su herida más grave. I had an accident on my bike. I broke my arm. Broke, pasado. I broke my arm. I broke my leg. I don't know. So many, los verbos recuerden solo sujeto, verbo en pasado, complemento. Si es negación, sujeto, didn't, verbo en presente y complemento. ¿No dudas? Si no les escucho hablar, porque ahorita están bien quiet, so which I need you to speak. Y ahorita, toda, qué barbaridad esas caras que tienen ustedes ahorita. ¿Qué quiere decir esa cara? Ajá. Tengo miedo. Tengo miedo, I'm scared. Tengo miedo. ¿Recuerdan de ese video? Tengo miedo. Tengo miedo. Right. So, let me see. No puedo mandar a personas calladas juntas. Never. Porque necesito que las hagan hablar. Este grupo está bien. No, I don't like it. Voy a intercambiar a esta persona por esta. Ay, pero es que se me ponen personas introvertidas. Well, this is lo mejor que puedo hacer. No, esta persona es súper extrovertida. La voy a poner en este grupo donde hay más calladitos. Aquí. Yes. Tengo miedo de no ser bien la respuesta. No se preocupe, con que el verbo me lo diga en pasado, that's okay. Let's go. Ya tienen ahí las preguntas, the questions. You have the questions.
Let's go, let's go to the breakout rooms. Josué. Josué, are you there? Ajá, lo último me entendió. La causa del por qué. No mucho. Más o menos. A ver, teacher, le quiero hacer una pregunta para decir que me han quitado una muela. ¿Cómo es que lo tengo que ocupar? ¿Solo tengo que decir they remove a tooth o no? You can say that or you can say I got a tooth remove. I got a tooth remove. Como tuve, me tuvieron que quitar una muela, pero sin decir ello, ¿verdad? I got a tooth removed. Ambas. Nos vamos tornando las preguntas, Denise. Ok, ok. Yo... It is a Saturday, and Sunday I sold horchata fresh. ¿Así se dice? Juice. I don't know. Juice. Or you can say horchata water. Okay. Le dicen agua de horchata, horchata water. Entonces horchata. Okay. Fresco de horchata. Ya, yeah, es un nombre propio. Fresco de horchata es un nombre propio. Igual lo puede decir. And me, I went to San Sonato. I did. I drank orange juice in ish. And you, Monica? I think Monica está en el transporte público, así que si pueden Ana y usted nada más hacerse las preguntas. Ah, okay.
Sí, okay. No contestaba. Okay. Yeah, she's creíamos que tenía problemas de señal o algo así. No, she's on the bus. Ah, okay. Thank you, teacher. Okay. For me and my, for my family and me. So yeah. I did beans with rice, and I ate a lot of food because my sister came to my house and she brought pupusas, so I ate a lot. Okay. Okay. So what was your first job? Did you like it? Sorry, but what's your yeah, ya entendí. Okay. So I didn't do anything. Okay, and Fatima, tell me, what did you do last Christmas? ¿Cómo fue? Que no le escuché muy bien. ¿Qué es lo que hiciste la Navidad pasada? What did you do last Christmas? Christmas de family solamente. Okay. You stayed with your family. You spent time with yes. your family. Yes. Okay. Okay. Yes. Tú pasaste tiempo con tu familia. Tú pasaste tiempo con tu familia. I spent time yes. with my family. Okay. And Ricardo, did you seriously yes. injure a part of your body as a child? What happened? I'm think that a broken arm or broken leg is not count because actually not. But actually no, I never broken ever bones, but I have a serious injury only that. For my arms, for my body, for my foot, sorry, for my I don't remember. My head. Yes. You have got I have a lot of, I have a lot of injured part in my body. Yes. We are trying. And you, Araceli, did you seriously injure a part of your No sé, yo no. ¿Le cayó? No. No. Generalmente, cuando estamos en un grupo grande, sí veo la opción, pero aquí. Me ah, me equivoqué en el verbo, era Drew. Con E-D, D-R-E-W. Sí, D-R-E-W. Ajá. Mírame, quiero ver. Pregunte a usted, Iris. Sería. Did you finish a homework? ¿Me o Fátima? Para Osayule. Okay. Yes, I finished the homework. The question for Fátima. Do you remember your first crush? His name was Salvador, and he was well, you're old. Now, how was it? Oh, okay. Oh, what?
¿No? ¿Cómo fue? Cuéntenos. How was it? Está bueno que le haga lo mismo que me hizo ahorita que yo estoy aquí. ¿En school? In the school? Did he ever, like, I don't know, ¿fue recíproco or not? Yes. Yes? Sí. Ok, ya no quiere decir más, Fátima. That's okay. Oh, sí, como digo que tuve un hijo con él. ¡Oh! Bueno, fue bien, fue bien, fue bien eso. Yes. I had a baby with him. Diga, I had a baby with him. I have a baby? With him. With him. Okay, okay, very good. And what's the name of the baby, Salvador? No, oh. Es niña. Oh, okay, it's a baby. Yes. Okay, very good. Continue, guys. Well, ese crush fue bien. Continue. Usted, Fátima, pregúntele. Company name? Simán. Oh, very good. Yes, really. did you seriously injure part of your body and child? One more time, repeat, please. Is the number 11? Did you seriously injure a part of your body? Injure a part of your body as a child? What is a part? A part of your body. Did you seriously injure, se hirió gravemente una parte de su cuerpo cuando estaba pequeña? Pero ¿cuál es el verbo aquí para poderlo pasar al pasado? No, I seriously injured. Injured es el verbo. I injured, pero ahí puede decir simplemente como I broke, me quebré. Ah, okay. El brazo, la mano, el pie, la rodilla, I broke, o I... ¿Qué quisiera decir? La verdad que aquí tengo una cicatriz. ¿De qué? Es que cuando era pequeña me estaba bañando mi abuelita en el lavadero y fue como que yo saltaba mucho. Entonces me deslicé y me caí, estaba en la esquinita, me vi. Y me quedó abierta la herida porque no me llevaron al hospital. Oh, so I was jumping while showering and I felt, ahí sería el pasado, I felt, me caí, I felt, and hit. Hit es golpearse, pero hit no cambia el verbo, and hit my face. So diga, I felt I hit my face. I was jumping y ahí me quedé. I was jumping and I fell. And I fell. And I hit my face. And I hit my face. Okay, bien. I got you now then. It's my... Uy, me puse mal. Okay, continue. ¿Qué pasó con Claudia? ¿Se fue? No. Ah, sí. Dijo de que había pedido permiso. Oh, yeah, it's true. Okay, thank you. Oh, my boyfriend. In a child. When a child. Oh. Ay, te pregunta usted. Ya se pusieron nerviosas, ¿verdad? Ay, no. Vale, le pregunto a usted. Did you serious on your iPad of your boy as chill? Yes, when I was have 8 years,
I fell. And my hand, Mary. I don't know what to say. Quiere decir. Que Mary, la mano. Okay, so I injured my hand. Injured my hand. Mm-hmm. Injured. Uh-huh. Injured. This happened. What happened? Hello, hello. So the activity was a little bit fun, but some of my students were really quiet or just like contestaban las preguntas así bien tajantes, right? Like that, and that's it, teacher. Aprendí que hay muchas heridas en el mundo. Right, eso fue una de las preguntas más comunes. Una gente se rajaron la mano, otras gentes... una muela, I don't know, many, many things. And I had other students que fueron, tuvieron mucho éxito con sus crush, ¿verdad? unos students que con sus crush fueron pareja, otros students que con su crush tuvieron hijos, otros students like many, 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 wow, yeah. So there were a lot of stories. And yeah, it was fun. I don't know if you liked it. I liked it. Did you like it? Yes. Yes? Joanna says yes. Okay. And the other yes. one? Yes. No? Okay. Very good. So right now I'm going to ask and we're going to do the same activity, but here. So I'm going to tell a classmate here, a cualquier classmate que tiene la oportunidad de hacerle una pregunta a cualquier otro classmate. Right? Especialmente si tienen las cámaras apagadas, recomendaría que vayamos con esas personas, please, porque así los hacemos hablar, right? Bueno, no, Mónica está en el transporte y Mercy no sé si está trabajando en una reunión, si me puede escribir al privado para yo saber por qué tiene la cámara apagada. En Josué creo que no le funciona el internet porque le he estado hablando desde los breakout rooms and he doesn't answer. So, vamos a compartir la pantalla y eligen ustedes a quien sea. Vamos a ir con la persona que me aparece de primero aquí, abajo de mi cámara aparece Yulisa. So, Yulisa, cualquier pregunta, any question to any classmate, para cualquier compañero o compañera. Ok. Maylin. Maylin, ok. Maylin, what is the question, Yulisa? It's easy. What did you do your last vacation? Well, in my last vacation, I visited Ilopango's Lake with my boyfriend. We went there and we drank some beers and swam a lot in the lake. Wow, that was a good vacation, Maylin. Yeah.
Excellent. Now you choose another classmate and make another question. ¿Quién preguntó? Perdón. Yulisa me preguntó. Me. Yes, okay. Yulisa le pregunto. Ok, ahorita los veo porque solo me veo a mí y a otros dos compañeros. ¿Joana? ¿Qué? Okay. ¿Joana Araceli? Who cooked last night dinner for you? I did. Because I'm a housewife, so I have to cook in the morning, at the afternoon, at the dinner. I have to do everything. Okay. Yeah. So she cooks every time. All the time. So I can say that I don't like to wash the dishes or clean the house because I have to do all every day. Yeah, I can see that. Very good. Violin, thank you very much. Joanna, good pronunciation. I'm impressed. Muy buena pronunciación y fluidez. Good. Keep it up. Siga así. Excellent. Joanna, so now you choose another classmate. Okay. I want to ask to Jancy, Yvette. Mm-hmm. Okay, Jancy. Do you remember your first crush? And how it? Okay. Yes, I remember my first crush. How it is Usted tranquila, yo nerviosa, don't worry. His name is Wilbur. Wilbur. Okay. Wilbur. I was like, because your eyes is. His eyes. My color. Eyes, no. His eyes. His eyes is green color. I remember. Wow. It's so like it's so. Okay. Don't worry, Yancy. That's okay. Como de chiquita, ¿verdad? Lo que se fija uno en los ojos. O sea, ya de grande, ¿en qué se fija uno? En la estabilidad. Right? En la madurez. Very good. En que nos valoren, principalmente, teacher, que nos valoren. So, let's go with Yancy. Escoja otro compañero o compañera. Al que vea más nervioso o nerviosa. Y Catherine bien pacífica. Sí, casi le hace falta hacer. Yancy, escoja otra compañera o compañera y le hace la pregunta, please. Mayra. Mayra, ok. What is the funniest thing you remember as a child? No, a mí me cuesta mucho, pero ahí voy. No, intentemos, no se preocupen. I drank cartoon. You drank? Cartoon. O sea, a mí me gusta. ¿Cartuna? Me dibujar. Drew. Because drank cartoon, cartuna o cartoon, yo le escuché, era como que yo bebí cartoon de gato, le escuché. Cartoon Network. Y estaba como si era, eso era gracioso. Ok, so, ¿dibujaba cartoons? Network. Sí. Yeah. And why is it funny? ¿Por qué es divertido? Because era lo más divertido que hacía, or no salía. Estaba cerrada. Okay. The funniest, because the funniest también era como lo más divertido que nos diera risa a todos. But that's okay, don't worry. Okay, no, so no se preocupe, no hay problema. So y era buena, ya no siguió dibujando. Yes.
No soy tan buena. Pero intento. Por lo menos no dibujo como usted, teacher, dígame. Yo dibujo horrible. Divertido. Horrible, yeah. For me, miren, I'm gonna teach you like quickly. ¿Se acuerdan de estos dibujos que uno hace de chiquito? So, miren, este es un niño. Y para hacerlo niño, sa, niña. Right? Super quick. Just like that. Así que no dibuja como yo, I guess. Okay, guys, I'm gonna go with the attendance pretty quick. And yes. Solo voy a tomar otra captura rapidito. Así que camaritas, 1, 2, and 3. Ok. Sí, ya se acabó. No se preocupen, don't worry. Ok, so now with attendance. Please, cámaras encendidas también para la asistencia, please. Alicia Marlene García Asensio. Yeah. Ya nos vamos, sí. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here, teacher. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Claudia Janet Ramírez Fernández. Se fue. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diana Guadalupe Trigueros de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. Elsie Cristina Coreas. Sí. Fátima Abigail Luna Chilín. Here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. Here. I'm here, teacher. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. I'm here. Mónica Judith Patiza Capa. Ricardo Josué Naranjo Alegría. I'm here, teacher. And Yancy Beth Mejía Maravilla. Mónica dijo I'm here desde el chat. Okay, okay. Thank you very much. Gracias por dejármelo saber. Okay, guys, so I will see you tomorrow. Siempre puntuales a las 1. Ahora se nos alargó el tiempo, but yeah. Okay, so see you tomorrow. Bye. Bye-bye. 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 See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.